¿Qué tal? Qué bueno que está con nosotros en este espacio desde el café. Yo soy Martín Martínez Olvera y lo invito para que se quede los próximos minutos en este espacio de análisis, opinión, denuncia, comentario, grilla política, el chisme que también se da en este estado de Guerrero, en este municipio de Chilpancingo, en este país, en este planeta. Vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy, este día jueves, jueves de tradición, jueves de pozole, jueves 9 de julio de este intenso año 2020. 9 de julio. No se le olvide, si tiene usted que realizar algún pago, hágalo, porque no, perdón, ahorita andan pero desatados, ¿eh? Si tiene teléfono Telcel, todavía no llega el día límite de pago y ya le están enviando mensaje. Te están enviando mensaje. Si tiene teléfono de casa, de Telmex, todavía no se termina o llega el día del pago, le están enviando mensaje. Y se lo hacen a través de correo, su correo, a través de WhatsApp, a través de mensaje, a través de llamada telefónica. O sea, así que La vorágine. no se le pase, no se le pase, porque si no, le van a ir a cortar ahí el servicio. Así Yo creí que era el único que le habían hablado. No, 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 es que sí, es impresionante, ¿eh? Yo esto lo siento luego como un acoso, ¿no? No hay un respeto para el usuario. Hay muchas obligaciones que tenemos como usuarios, pero tenemos muy pocos derechos, ¿eh? Muy pocos derechos con estas empresas de Telmex, etcétera, A mí me etcétera. pasó con Easy. O con Izzi, que A mí ahora te están cobrando la reconexión. me toca pagarlo el día 5 y se me olvidó. Sí. Y el 6, y en la mañana ya me estaban marque y marque. Además, cuando estábamos aquí, cuando me estaban marcando el número de México, pero me volvieron a marcar de que si quería pagar. Digo, a ver, se me olvidó, hoy pago. Pero usted está seguro de que va a pagar. A ver, hoy pago, o les debo algo. Es mes adelantado, ¿no? Si no, pues voy y te dejo las cosas. ¿Cuál es el problema? Nos queremos asegurar que hoy va a estar su pago. Que hoy va a estar mi pago. Sí, o sea, es un acoso Y real. me Y molestó. no hay quien te proteja. Además, se les va la señal. Sí, y no te. Yo fue, fíjate que hace la semana pasada que fui a pagar. Era lo que le preguntaba. Porque en el domicilio igual se me olvidó pagar. Y dice, le va a haber un recargo de 70 pesos, algo así, por reconexión. Jamás se me fue la señal. O sea, jamás cortaron la señal. O sea, y el día que fui a pagar, creo que se vencía el 6, fui el 8. O sea, no, me cortaron la señal, pero me iban a cobrar me cobraron la reconexión, ¿no? Le decía, ok, perfecto, se me olvidó. Pero ¿qué pasa cuando durante 3, 4, 5 horas falla ustedes? ¿Qué sucede? Ah, lo tienen que reportar, sí, ok, lo reporto. ¿Qué pasa? ¿Qué beneficio? Porque finalmente estoy pagando un servicio que no se me presta durante 4, 5, 6 horas. ¿Qué es lo Claro. que pasa? Bueno, ustedes lo tienen que reportar, sí, ya lo sé, ya, haga de cuenta que ya lo reporté, ¿sí? Ya lo reporté. ¿Me van a descontar esos 3, 4, 6 horas que no tuve servicio? Tanto de internet o de telefonía, porque están cambiando el cable, porque se les cayó. ¿Esas 6 o 7 horas me las van a reponer? ¿Okay? Bueno, es que se tiene que. O sea, no hay manera de todo. O sea, hay mucha obligación de parte del usuario y pocos beneficios, pocos beneficios. Pero bueno, así las cosas. Déjame saludar, Carlos Gaspar, ¿cómo estás? Excelente día, un abrazo, Martín. Igualmente, mi querido Carlos, un Buenos días. saludo. Qué bueno que ya estás despierto, porque como que no se levanta muy temprano, ¿eh? No, Ay, dicen, yo no, estaría dormido, no, no hijo. es que diga. Alba Tepetate, bendecido jueves. Buenos Alba, hasta los días. Estados Unidos, ya te vimos ahí en la porra de Es Andrés un Manuel. honor. Es un honor estar con Obrador y te reconocimos por la cazuela de pozole que Hey. estaba ahí, ¿no? Ahí Y además decía, cortesía de Alba Tepetate, Ah, guerrero sí, presente. Guerrero presente, ¿no? Ahí. José Antonio, ¿cómo estás, brother? Buenos días. Buen día, Néstor y Martín. Nota, el presidente se puso el tapaboca y nunca se lo quitó en su encuentro con Donald Trump. Sí, nunca, nunca se lo quitó. No, no, tengo unas ahí que ¿para qué les cuento? ¿Qué les cuento? Así que vamos a. Quédense con nosotros, participe, denos su punto de vista. Marilena Mendoza ya nos está viendo, nos dice buenos días, Buenos Marilena. Qué días. bueno que estás con nosotros en este espacio desde el café. Que no es un noticiero, ¿eh? No es un noticiero, es un programa
de café. Es un programa de café. Vamos a hablar de fútbol, de todo. Y lo que pasa es que luego el tiempo se nos va, pues, hablando de política, hablando del tema de salud, de economía, etcétera, etcétera. Por cierto, aquí en Chilpancingo ya se abrieron los andadores, llamémosle así, de Zócalo Capitalino. El Zócalo Capitalino, aquí en Chilpancingo, de la Plaza Cívica, primer congreso de Anáhuac. Es muy importante el uso de cubreboca, es muy importante protegernos. Ya nos queda a nosotros protegernos. Y dice, jaja, no soy barbera. No, haces bien, ¿eh? Haces bien, Alba Tepetate. Adi Belarcón, hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, Adi, qué bueno que ya estás en contacto con nosotros. Y les hablo de ustedes, de tú, perdón, le hablo de tú porque ya son parte importante de ese espacio desde el café. Se va haciendo más grande la mesa. Hagamos una gran mesa de café en el cual disfrutemos de esto y hablemos como en el café de todo, ¿eh? Es muy importante. Buen cafecito, hoy Sí, buen café. necesito. Estoy esperando el de Toyaque. Mira, abril, nada. No, no, no. Karen, Paula, nada. Melín, Gustavo Melín, ese canijo. tampoco nada. Mira, aquí en Chilpancingo, creo que se habla de que somos, ¿qué? 300 mil habitantes, más o menos. 300, pongámosle 350 mil habitantes. 213 mil son de la Costa Grande. 213 mil. ¿Te acuerdas que alguna vez hicimos una encuesta y de 10, 8 eran de la Costa Grande? Y siempre ¿Sí? nos preguntamos, bueno, ¿se quedó alguien allá? Porque todos son de por allá. Entonces, bueno, de todos estos amigos que tenemos, no vemos claro un cafecito. No vemos claro un cafecito. Así que esperemos que algún día llegue este Un café. Un cafecito. cafecito. Josué Miranda Ventura, ¿cómo estás? Josué, un saludo a Buenos nuestro días. compañero periodista que también anda muy movido todos los días ahí, dándole seguimiento a toda la información que se genera en este municipio de Chilpancingo, en este estado de Guerrero, que bueno, pues hay que decirlo, es un municipio histórico. Para aquellos que no saben, esta fue la primera capital de la América Septentrional. Aquí se encuentra el primer Palacio Nacional. Sí, así como usted lo escuche, aquí se encuentra el primer Palacio Nacional, fue la primera capital de la América Septentrional, aquí los sentimientos de la nación, con el generalísimo José María Morelos y Pavón. Así que es una ciudad que tiene historia, es un lugar en el cual ha acogido las anteriores transformaciones de este país. La cuarta, no sé, pero Parece que no. la primera, la segunda y la tercera, sí. Aquí hubo una fuerte participación en este lugar y de las y los guerrerenses, así que bueno. Entonces, ayer se abrió el Zócalo. Ayer se abrió el Ayer se Zócalo. abrió el Zócalo y ya hubo también una actividad de fumigación. Se fumigó también. Pues para que usted ya pueda transitar, pueda en esos andadores. Mire, es importante decirlo. No se trata de que se quede usted a platicar o que se quede usted a estar ahí. No. Desde el café, es un espacio de catarsis. Sí, fíjate, mi querido Toño, pues sí, de veras, requerimos hacer catarsis. No sé cómo estén de chamba actualmente los psiquiatras, los psicólogos, pero yo supongo que deben de tener bastante trabajo por la situación que estamos viviendo. Adi B. Alarcón, está perfecto que nos hablen de tú. Yo todavía me siento joven, ¿no? Todos jovenazos, ¿eh? Todavía jovenazos, nosotros todos. Así que creo que bueno que hagamos esta amistad virtual, que ojalá en algún momento se convierta en esta realidad, que tengamos oportunidad de reencontrarnos después de esto, de esta pandemia, que podamos regresar a nuestro lugar donde transmitimos este espacio desde el café, que bueno, pues lamentablemente continúa cerrado, ¿no? Por esta situación. Pero bueno, le comentaba, el día de ayer, por la noche, se abrió ya parte de este centro histórico de Chilpancingo. Ya puede usted caminar. Y es de eso se trata, de que haya una línea de comunicación, porque pues la avenida o la calle Ignacio Ramírez muy saturada, las banquetas, ya salió mucha gente a realizar diversas actividades. Bueno,
Ya estaban muy saturadas las calles, así como la otra calle de Ignacio Manuel Altamirano, también muy saturada de gente. Entonces ya se abrieron esos andadores para que usted pueda caminar. El día de ayer, pues las autoridades municipales comenzaron con este operativo para colocar, pues, o recolocar estas vallas, para que parte del centro continúe cerrado a la gente, sobre todo la plancha del Zócalo. También, pues, donde se encuentra el kiosco, también va a continuar cerrado. Pero pues esta calle, que por ejemplo, que conduce al Andador Zapata, donde están los bancos, y la Avenida Alemán, pues ya está abierta, también las calles aledañas, y Pongámoslo bueno, así, que al pie del ayuntamiento sí, está libre está libre. y al pie del museo y de la iglesia Está libre, está libre. está libre. Lo que sigue confinado es la plancha del Zócalo Y y el el kiosco, kiosco. la parte del kiosco, incluso el árbol de los huevones. Ay, es, El qué árbol de los huevones. bárbaros. ¿Por qué? Digo, es tradición irse a sentar Sí, ahí. se va a sentar ahí. Bueno, tiene varios nombres ese árbol, el árbol de los huevones, De los pájaros de los caídos. pájaros caídos. Entonces, bueno, en esa zona no se abrió, no se abrió. Así que bueno, pues usted ya puede disfrutar, puede realizar actividades en esta Darle, parte. ahora sí que darle vueltas al Zócalo. Sí, y le comentaba, el uso de cubrebocas obligatorio. El uso de cubrebocas obligatorio, y también no se va a permitir que se siente usted a platicar. No, no, la idea es que sirva de un área de comunicación O sea, en igual que esas en la Ciudad de calles. Igual que México. en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, por ejemplo, ahí en el andador, que es un andador ya de madero, pues tenemos la tradición de sentarnos, estar ahí platicando, ¿no? Muy, muy, muy Mira. tranquilo, ver pasar la gente, y ya no se permite. Ajá. Ahora, Javier Alain Rodríguez Ortega, saludos tío Martín y tío Néstor. Órale. Oh, esta vez sí No, hoy tiembla. sí, hoy Hay nos. tsunami. No, mira, va a correr un fuerte viento, va a ¿Eh? temblar, va a haber un incendio. No, no sé. Va a llover, va a haber Va a inundaciones. llover y se va a abrazar políticos antagónicos Es aquí. más, va a regresar Félix Salgado al Senado. No, ya va a regresar. Ah, ya regresó. Ya regresó, ya regresó. Como que le midió el agua a los camotes o qué, no sé qué haya pasado, ¿eh? Un Pero, saludo primero a Javier. Javier, un Javier, un saludo saludo a donde estés, con mucho hasta. cuidado porque anda trabajando en lugares. Sí, difíciles, ¿eh? Lugares Ah, difíciles caray. ahí. Pero qué bueno que estás con nosotros en ese espacio desde el café. Un Eric saludo Chabelas también también. a la familia. Eric Chabelas, fotoperiodista. ¿Y quién crees que también está viendo? ¿Quién? Jesús Salgado. ¿El Regi? El Regi, que anda Regi no chambeando, da, ¿eh? no, no Anda sé. No, chambeando. no ha querido hablar con nosotros. No, pues no, solo con. ¿Cómo se llama el cuate que lo traía así, azorrillado? Ah, con cuchillo. Solo con cuchillo. Incluso desayunan juntos y todo ese. No, no, pues el Regi, no quiere hablar con nosotros. Pero ya, hay un Dios, ¿verdad? Dicen por ahí. Aldo Araiza también está viendo. Un saludo, Aldo. Qué bueno que estás Aldito, con buenos nosotros. días. Qué bueno que siguen en ese espacio desde el café, ¿no? Lulú Ortega, saludos, ¿qué tal, Lulú? Buen Buenos día, días. buena semana. Ella en el sector educativo, chambeándole, ¿no? Que por A ver, ¿van a cierto, regresar? ¿quién? ¿Todos ya? A pesar de que no estemos en verde. Tengo entendido que a partir de agosto, ¿no? La Ajá, burocracia. pero vamos a regresar. Sí, la O burocracia ya en estará en verde. agosto. No, pero me refiero también a las clases. Ah, no, las clases no, no, yo no creo. Alguien dice que no. Aparte, el secretario de Educación aquí en Guerrero resultó positivo a COVID. Pero Pues es lo único positivo que ha tenido. Bueno, pero ya Sí, tiene algo, ya tiene ya, algo, ya lo ya, único ya, ya positivo que ha tenido, qué porque más quieres? gris, ¿Qué más quieres? Ya tiene el algo. más rojo, naranja. Así está. Nos dice Alba Tepetate, yo también me llegué a sentar ahí, en el famoso árbol, pero aclaro, no por lo que dicen de ese lugar. Es que creo que Tiene nombres. chilpancingueño que se crea chilpancingueño se ha ido a sentar a ese Claro, árbol. ahí ha sido Y el punto de encuentro, encuentro, yo ¿no? recuerdo en épocas de primaria, de secundaria, la referencia era el árbol. Sí, la La referencia. referencia, uno de los puntos muy importantes de referencia en Chilpancingo es el árbol. Es así como el árbol de la noche triste, allá en la Ciudad de ¿Sí? México, ¿no? O la palmera de la avenida
Reforma, del paso de la Reforma. Es así como un punto de Es referencia. más, pregúntale así de alguien de Chilpancingo que esté fuera a la mejor. ¿Qué recuerdas del Zócalo? Irremediablemente te va a contestar el árbol. Así es, el árbol. O, Lo también, tenemos tatuado. sí, o también otro punto de hablando de árboles, las parotas, que Sí. también es un punto de referencia, ¿no? Allá donde las parotas, ¿no? Con toda su historia, en fin, ahí. Así que bueno, todos llegamos a sentarnos ahí. Nos dice Isabel, y yo creo que Félix Salgado regresa porque el suplente dijo que se cambiaría de partido, que dejaría Morena. Sí, no, le falló el cálculo, le falló el cálculo a Félix Salgado Macedonio, que ya venía a hacer pre-campaña, ¿no? El argumento que lo mandaron a hacer algo aquí, ¿Quién sabe ¿quién qué sabe vino a qué hacer? vino a hacer? Yo no Yo vi no lo que... vi así como que al tiro con Sí, las o no, no, no camas y sé, haya traído, no sé, algo. Sí, ventiladores. Bueno, no. ventiladores, aunque sea de los de pedestal. Sí, pero no lo vi muy activo, pero él dice que lo mandaron a hacer algo. Y que regresa, ¿no? Esa parte del discurso me encantó. Me encantó. Que regresa a fortalecer a Andrés Manuel López Obrador. Sí, híjole, Porque estaba bien débil. lo están golpeando mucho y él viene a defenderlo. Regresa a defender a Andrés Manuel López Obrador. Así que bueno, el buen Félix Salgado regresa al Senado. Saúl López, pues ni modo. Pues estuvo, creo que, pues por lo menos que le pase una lanita de la quincena, ¿no? Creo que estuvo como 5 días. 5, 10 días, entonces pues que le dé una lanita. Verónica Salgado, buenos días, saludos, ganó la máquina. Sí, fíjate, a pesar del COVID y todo, leí por ahí que nadie la para. Así puso un diario deportivo, nadie la para, ¿no? A la máquina. Y obviamente Verónica Salgado, creo que es de los pocos que le va al Cruz Azul, anda, pero que no cabe. Anda, que no cabe. Creo que lo escucharon gritar gol durante la madrugada. Por las calles de Chilpancingo. Así que bueno, qué bueno verlos que le sigas yendo al Cruz Azul y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, mi querido Néstor, que hay mucha información el día de hoy y quiero decirte, antes, Adi B. Alarcón dice, no, yo no me he ido a sentar a la jardinera del famoso árbol del Zócalo, por lo general hay solo hombres. Sí, pero también ya mujeres, ¿eh? Ya, Sí, mujeres, hay momentos en y que no. Hay si no mujeres. lo has hecho, lo vas a hacer. Sí. En algún momento, todos nos hemos ido a sentar Y al ahí. final de cuentas, el no sentarse eso es un punto de referencia importantísimo. Sí. ¿Recuerdas que alguna vez grabamos un grupo musical ahí, Sí. en ese árbol, que tuvo muchísima gente ahí viendo? Era la banda Suriana, ¿no? ¿Suriana o Huracán? No, la banda Suriana. Suriana. La banda Suriana, ahí está. Dice, pero es que ese árbol es algo así como la Torre Eiffel. Sí, Exactamente. es obligado, es obligado. Pero bueno, no está abierto, no está abierto para que entren ahí. Andy Muñoz, No, no, que no lo veo. seguramente él sí ya se sentó. Sí. Pregúntale, Andy Muñoz sí fue Mira, alguna ahí vez a está. sentarse ahí. Ese es el famoso árbol para mi querido Toño, que está allá en la Ciudad de Ahora que México. venga. Ahora que vengas, te vamos a ir a sentar ahí. Es este árbol, tú dirás, bueno, ¿qué tiene de interesante? ¿O qué? Ahí colgaron a alguien. No, no, es un árbol de referencia en el cual en algunas ocasiones personas de la tercera edad están ahí sentados platicando. Por eso es uno de los nombres, ¿no? que tiene este árbol. Y bueno, mu muchos, muchos comentarios. Muchos comentarios. Seguramente, si el árbol hablara, Es un tendríamos árbol una serie de que historias, da ¿no? sombra. Pero, por ejemplo, a lo mejor voy a buscar una imagen, me tarda un poco. Yo creo que ese árbol debería de dársele mantenimiento constante, incluso revisar cómo está abajo. Porque no es muy profunda, ¿eh? No es muy profundo. Yo tuve la oportunidad cuando estaban remodelando el Zócalo En el 2013. de grabar cómo se veían las raíces. Y no Y es muy no profundo. es muy Y es profundo. muy, 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 Y muy es muy frondoso. frondoso, efectivamente. Nos dice Toño, ¿de qué especie es? Sí, de Arbolus pájaros caídos. huevonus. No lo sé, pero lo vamos a averiguar, mi querido Toño. Buenos días, jóvenes, dice Tino Ford. ¿Cómo estás? Buenos días. Fortino, buenos Qué bueno que días. estás ya despierto. Mira. Mira tú. Jesús Salgado nos dice: saludos, Néstor y Martín. Mi querido regidor. Regi, No, 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 Regi, a no, no. ver. Le pegamos donde duele. Le pegamos donde duele. Le Nada más. tocamos a cuchillo. Sí, nada más le metimos cuchillo y luego respondió. Mi querido Regi, luego platicamos, hay que hacer una
Un enlace por Zoom. Un enlace Órale. por Zoom. Porque fíjate, es real, ¿eh? No, no, no es barbería, no ser barbero y todo, porque como conocemos a este joven regidor, y lo digo joven, ¿no? O sea, está chavo todavía, lo conocemos hace algunos años, conocemos a su familia, pero está chambeando. O sea, es de los Sí. pocos que está chambeando, ¿eh? Y con todas las medidas de seguridad, lo hemos visto en las colonias, supervisando obras, que es parte importante de lo que tiene que Y es hacer que un mira, regidor. a Mira, ver, no ponerse a llorar. exigimos y todos decimos que todos con caretas o todos, ¿eh? Él es de los pocos que cumplen esa parte. ¿Sí? ¿Y Sí, cómo sí. lo critican? Sí, ¿no? O O sea, por sea, cumplir una regla no, básica la de la nueva careta. Sí, normalidad. la careta, el uso de cubrebocas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es de los que está chambeando. Y para que nos explique, fíjate que es algo importante, que nos explique cuál es el papel de un regidor. Porque van en una planilla, llegan, algunos la tómbola, llegan y se sientan. Y los vemos exigentes, gritando y todo, pero no sabemos realmente cuál es el papel de un regidor y en qué nos beneficia la población. Entonces, esta es una parte importante que debemos de conocer. Así que vamos a ponernos de acuerdo con el regidor Jesús Salgado para que platiquemos sobre este O le decimos a tema. su jefe de prensa, cuchillo. O a cuchillo. No, no, no seas cual, ya te saludo, ya te saludo. No, no, no seas cual. Pero bueno, mi querido Néstor, a quienes nos ven a través de esas plataformas de esa periodista de comunicación en video, pues quiero despedirme, querido Néstor. Quiero Okay. decirles que ese es el último espacio, bueno, el último programa en el que me encuentro el día de hoy. Ah, caray, ah, caray. Me voy a los Estados Unidos de Norteamérica. Mira, papá, ya tengo lista mi maleta. Aquí ya tengo lista mi maleta. Hay una nueva realidad en la relación de Estados Unidos con México. El día de ayer, el mensaje del señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, don Donald Trump, ¿sí?, me convenció. ¿Por qué? Nos quieren, a los mexicanos nos aman en los Estados Unidos. Ya no somos aquellos mexicanos que llevamos droga, violencia, violadores, asesinos. No, no, no. Ya somos hermanos. Somos quienes generamos economía en Estados Unidos. Somos ¿Quién te engañó? son buenas personas, somos buenas personas. Entonces, dado que lo dijo el señor presidente de los Estados Unidos, don Donald Trump, yo estoy convencido, porque lo dijo enfrente de nuestro presidente. Y nuestro presidente sonreía y le decía, sí. Dicen que en política la forma es fondo. Es nuestro señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en su discurso Ayer estuvo en los también, United States. también dijo que nos queremos y nos amamos, mexicanos y norteamericanos. Entonces, ¿Qué no fue lo del pues T-MEC? sí, pero en el discurso del señor Donald Trump, pues realmente me convenció. El muro no existe. La migra creo que ya los jubilaron o lo desaparecieron, como sucede aquí en México. ¿Te acuerdas que desaparecieron los guardias presidenciales de un plumazo? Ya también la migra allá. Ya no va a Sí. haber agresiones, ya no te van a balacear, en fin. ¿Ya somos felices, Ya felices? somos felices, felices, felices. Ese discurso realmente me conmovió y me convenció para irme a los Estados Unidos. Durante gran parte de mi vida, lo que yo sabía, pues era que si intentabas cruzar legalmente, muy difícil. Si lo hacías de manera ilegal, peor, ¿no? ¿Y el muro? Y toda esa parte. El muro no existe. No existe, no existe el muro, la migra ya, y somos muy bien recibidos en Estados Unidos. Entonces, pues, ¿qué hago yo aquí? Dime, yo me voy a los Estados Unidos, no sé tú, pero pues en la primera oportunidad, mi camioncito hacia el norte, llego a la frontera, digo que soy mexicano y que me interesa ¿Tocas vivir la allá, puerta? toco la puerta y me van a decir, welcome, welcome. Welcome to United States of Sí, America. en América. Y voy a pasar
Ya no sé, no conozco realmente Estados Unidos, no sé qué tanto tendré que transitar para ir Ya a saludar a enseñaste el Donald Trump. pollito, Ah, sí, chicle, claro. gallina, Ya, claro, ¿no? ¿ya? Ya, mira, ya me sé good morning, good afternoon, good night, ¿no? Y Fundamental. el thank you. Y el, Thank oh, sí. you. Y un soda. Sí, también estoy ya aprendiendo my name is. También es fundamental. Y pues pues ya algo se me va a ocurrir para poder sobrevivir allá. Pero lo importante es que nos quieren, nos quieren, nos quieren, nos quieren. Y no sé, en ese discurso que me sacó lágrimas, pues seguramente muchos se convencieron para votar por el señor Donald Trump. O sea que fuimos a hacer campaña electoral. ¿No era de eso? ¿No se trataba de eso? No, se trataba de una relación bilateral por el Tratado de Libre Comercio, que Ah, no se firmó nada del tratado. no, sí, lo firmaron. No. Entonces, ¿qué firmaron? Otro documentito de ayuda mutua. Pero, a ver, espera. ¿Se trataba de eso, del Tratado de Libre Comercio? Sí. Ah, no, no, no. Yo tenía entendido que iba a apoyar la campaña de Donald Trump, que con su discurso de nuestro señor presidente, el magnífico discurso que pronunció ahí frente a él, de agradecerle, de decir que es uno de los mejores presidentes que ha tenido la Unión Americana, de compararlo con Abraham Lincoln, de compararlo con Franklin Delano Y Roosevelt, nomás faltó que lo comparara con Martin Luther King, pues caray. sí, faltó nada más. Pero bueno, imagínate, entonces yo pensé que era la cuestión de campaña. No, no es de campaña. Ok. Están en campaña en Estados No, Unidos. no. Recuerda que nosotros no nos metemos en otras contiendas electorales. Oye, pues me equivoqué. Estoy engañado. Yo creo que a eso iba, ¿eh? Es asesor, yo creo, en campaña. E incluso yo comentaba, dije, cumplió perfectamente. Si a mí me convenció que soy un fuerte crítico de Andrés Manuel López Obrador, me convenció el discurso. Dije, no, pues a los votantes mexicanos que ya tienen residencia legal y que van a votar la comunidad latina, pues. Aquí valdría la pena que nos dijera Alba Tepetate si cumplió sus expectativas de ella. Porque tantas veces se lo dijo que en su cara se lo iba a decir y se lo dijo. Hay agravios que no se olvidan. Pero del pasado, usted lo quiero mucho. Sí. Su merced. No, no. Mira, por ejemplo, nos dice, déjame saludar, dar esta. Verusky Salgado nos comenta, gracias a Trump por tratarlos muy bien. Somos parte del progreso de ese país. Sí, efectivamente, efectivamente. Yo soy convencido ya de irme a los Estados Unidos. En la colonia Guerrero 200 también hay un árbol así de antiguo y le echaron cemento a sus raíces ahorcándolo. ¿Por qué hacen eso? Los árboles dan vida, no entienden. Es justo frente a la primaria, Emperador Cuauhtémoc, nos dice Adi Bealarcón. Sí, efectivamente. Incluso hay otro árbol en la colonia 20 de noviembre, también frondoso antiguo, y construyeron. ¿Sí? No, hay algunas cosas ahí tremendo. Marilena Mendoza, ¿y habrá mexicanos que viven allá que le crean? ¿O los que viven en la frontera? Nos dice Verusky Salgado respondiéndole a Toño, creo que es un amate el árbol. No, no sé, a ver si Isabel sí conoce de árboles. Marilena Mendoza dice, lo contagió de la felicidad AMLO. Alba Tepetate, sí, así de fácil, dejan entrar aquí en Estados Unidos. Ainet Frijolation. Ainet Frijolation. Anillo Nos dice Alba Tepetate, se vio muy barbero el presidente AMLO ante Trump. Sí, no, no, es que, pues no sé si la idea era campaña. Desde mi punto de vista, era campaña. Y fíjate, finalmente son las estadísticas y es lo que ahorita vamos a irnos sobre el tema del discurso de fondo. Pero, pues, no se puede evitar fijarse en varias cosas, ¿no? De esa visita. Una, el uso de cubrebocas Sí. por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no lo ha hecho aquí en el país. O sea, Lo hizo nada incluso más en el viaje. en el viaje allá, a los Estados Unidos, el uso de cubrebocas. En el discurso,
Fíjate lo que son la estadística, el dato. En el discurso habló el 45% más rápido de lo que lo hacen las mañaneras aquí, en México. Las mañaneras se han sido en algunos momentos criticadas porque el presidente Andrés Manuel López Obrador habla muy lento. Sí. ¿No? Y el día de ayer, al darles lectura a este discurso, lo hizo 45% más rápido. A ver, ¿tendrás por ahí alguna mañanera, parte de la mañanera? A ver, de lo que. ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? A ver. Si viste, eso solamente los que les ha ido mal porque se dedicaban a robar y ya no pueden. Están enojados. Pero nosotros tenemos que cantar gracias a la vida que nos ha dado tanto. Nosotros tenemos que ver con optimismo el futuro. Y tenemos que salir adelante. Además, eso es parte también de nuestra salud. Si estamos amargados, con odios, ¿sí?, nos enfermamos. Pues eso no es bueno. ¿Y por qué escogiste esta parte? Me volviste a llegar a los sentimientos, ¿no? Pero bueno, es como habla en las mañaneras. Y en algunos momentos más lento, ¿eh? En algunos momentos más lentos. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar parte de cómo habló el día de ayer en ese discurso allá en los Estados Unidos. De fuentes de empleo. Busca precisamente revertir este desequilibrio mediante una mayor integración de nuestras economías y mejoras en el funcionamiento de las cadenas productivas para recuperar la presencia económica que ha perdido América del Norte en las últimas cinco décadas. Baste señalar que en 1970 la región representó el 40.4% del Producto Mundial. Y ahora, esta participación en la economía global ha bajado a 27.8%. Ahí tenemos también para darle a Adi Belarcón esas imágenes del encuentro. Dice, podrían poner imágenes del encuentro y del discurso, yo no lo pude ver. Pues ahí está, son esas imágenes que estás viendo en pantalla, lo que ocurrió el día de ayer. 45% más rápido habló Andrés Manuel López Obrador allá en los Estados Unidos, ¿no? Aquí valdría la pena que aquí lo lea y allá se le ocurre. ¿No le habrán dado el discurso? Pues mira, según los que saben de estas cosas, primero, el tema de fondo fue el ir dar apoyo político a Donald Trump. Sí, hay que recordar que está en una campaña para reelegirse. Además, con 8 puntos abajo. Efectivamente, va abajo. Entonces, algunos dicen, pues fue a cumplir este contrato, ¿no? Álvate petate, gracias a la vida que les ha dado tanto a mis hijos, eso dice el presidente AMLO, pues sí, ¿no? Pero bueno, fue a cumplir con eso, el fondo. Pero dicen que esa cuestión de el Tratado Libre, que había que hablar de ello. Pero fíjate que los que saben de ese tema dicen que estuvo perfectamente organizado. Conociendo a Donald Trump y conociendo a Andrés Manuel López Obrador, les dieron los discursos a ambos. No hubo, como en otras ocasiones, preguntas de los reporteros. Entonces dijeron, a ver, controla, control. Cíñanse a los discursos, no digan nada más, estréchense la mano y ya con eso cumplimos.
Firman y firman se van. Firman y se van. Cenan y se van. Firmen y se van. Entonces, bueno, esto fue totalmente controlado. Suponemos, por un lado, de México, por Marcelo Ebrard, la Cancillería, y por el lado de Estados Unidos, dicen, pues, el área de Ivanka, Ivanka o su yerno. Su yerno, ¿no? Que hubo este control. Y pues, en resumen, resultó bueno. Resultó bueno para Donald Trump. No para nosotros. Para nosotros hay crítica, y obviamente esto va a tener un costo político a Andrés Manuel López Obrador, no aquí en el país quizá, porque hay un fuerte movimiento, sobre todo en redes sociales, dando a entender que, pues, prácticamente como ningún presidente de la República de este país, llevó con dignidad la representación de México. Hay un fuerte movimiento. Pero te digo, a ver, es que cada quien fue enfocado a su grupo político, a su núcleo electoral. Claro. La sumisión de México ante Estados Unidos fue clara. Y la dignidad de México ante los ojos de sus seguidores también fue clara. O sea, para los que somos imparciales, a los que esperábamos un mejor discurso, a los que esperábamos de que se hablara bien de migración. Claro, del muro. Del muro. Del no voy a permitir. La parte donde se dividen a las familias cuando son detenidas, no existió. No. Hubo agradecimientos. La única parte donde dice que los agravios, pero del pasado. Usted es un demócrata, nos queremos tanto. O sea, fue enfocada a cada quien a su grupo electoral. Y le fuimos a ayudar para la cuestión hispana, porque no está muy bien visto en esa cuestión, a Donald Trump. Sí. Aquí la pregunta sería para los de Estados Unidos: ¿de verdad se la creyeron? Sí, bien. Un sector cree en esto, De pronto yo me imaginaba una imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, de Donald Trump, en una, ¿te acuerdas de aquella juegos infantiles, esas rondas, en el cual te tomabas de la mano y dabas vueltas? O sea, así me imaginaba de pronto al presidente tomando de la mano a alguien del Ku Klux Klan. Donald Trump tomando de la mano a un mexicano, el mexicano tomando de la mano a los de la Asociación del Rifle, uno de la migra, y así todos felices y contentos, ¿no? Todos felices y contentos. Pero te comentaba, eso va a tener un costo político internacional para Andrés Manuel López Obrador, que se quería convertir en el líder de el tercer mundo, lo que hemos comentado. Acuérdate el préstamo o la lanita que le envió a El Salvador, a Honduras, toda esta parte, un trabajo que venían haciendo. No sé qué pensará, por ejemplo, Evo Morales. No sé qué pensará, por ejemplo, Maduro. Maduro, de este encuentro y de este discurso. De este discurso. Se aleja, sin lugar a dudas, se aleja Andrés Manuel López Obrador de estas izquierdas latinoamericanas. Con ese discurso, ya coloca lo del otro lado. Ya no va a tener la posibilidad de encabezar las izquierdas en Latinoamérica. Latinoamérica, ¿no? Sí, porque cuando arribó decían que era en el cierto momento de la buena bonanza de Venezuela, en ese Hugo Chávez que necesitaba Latinoamérica para poder encabezar una izquierda fuerte y sólida. Y unida. Sí. Y unida. Con esto, obviamente, va a tener un costo político por ahí. No sé si lo hayan calculado. Es más, la parte donde habla Donald Trump de los ventiladores es: yo les hablé para ver si querían. Porque les ayudé. Este costo de este discurso es el costo por lo del petróleo, gracias a Rocío Nales. Por el costo de los ventiladores. Gracias a que les vendimos a los chinos, fuimos a pagar políticamente la ayuda que nos ha dado Estados Unidos en estas últimas fechas. Y el presidente cumplió bien su papel de decirle gracias, su merced. La parte del discurso de Donald Trump
y ojalá ya a ver si está por aquí. Voy a tratar de ponerla. Magnífico, juntos compartimos amistad, relación, sociedad. Nuestra relación se basa en confianza mutua, en respeto mutuo, y honramos la gran dignidad de ambas naciones. Con esta visita, el presidente López Obrador y yo hemos tenido la oportunidad de estrechar los vínculos que forjamos desde su apabullante victoria hace más de 2 años. Una victoria a la que participaron el vicepresidente Presidente e Ivanka el día de su toma de posesión. Ambos hemos sido electos para luchar contra la corrupción, regresarle el poder a la gente y fortalecernos, y tanto usted como yo lo hacemos. La relación entre los presidentes de nuestros países se remite a la fundación de ambos países, incluyendo la presidencia de Abraham Lincoln y la presidencia de Benito Juárez. Ambos, además, se tenían gran estima, eran grandes amigos e hicieron mucho juntos. Estamos agradecidos que esta mañana el señor presidente López Obrador colocó una corona de flores ante la estatua de Abraham Lincoln. Fue una ceremonia bellísima. Nos une el comercio, la historia, la familia, la fe. Estados Unidos alberga a 36 millones de ciudadanos mexicano-americanos que fortalecen nuestras iglesias, nuestras comunidades, y colorean todos los trazos de la vida de nuestra nación. Además, son grandes hombres y mujeres comerciantes, conforman un gran porcentaje de propiedad de negocios. Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El T-MEC, hablamos y hace unos momentos con el primer ministro Trudeau. Bueno, pues ahí el discurso que le escribieron, hubo un control total, sí, claro, de esto. Y festinan el gobierno federal de nuestro país. He visto a través de Twitter, a través de Facebook, festinan que fue recibido Andrés Manuel López Obrador de una manera, pues, como un gran jefe de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Los discursos, fíjate que pues yo ya tengo mis añitos, incluso por nuestra misma labor tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que investigar. Y si bien en algunos momentos no nos tocó vivir una etapa de este planeta, de este país, no nos tocó vivir, otra sí, pero pues tiene uno que investigar, Y el recibimiento ha sido el de siempre. O sea, no, a ver, mira. Y si te fijas, por ejemplo, y esto viene a reafirmar lo que he sostenido desde hace mucho tiempo, su visión política y su mente están ubicadas en los años 70. Y si escuchaste hace un momento, dijo Andrés Manuel López Obrador, en los años 70 era el 40% de la economía a nivel mundial, uh-huh. Ahora ha bajado. Bueno, ese es su referente. Pongamos su referencia de los años 70-80. Por ejemplo, siendo presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan, pues recibió tanto a José López Portillo como a Miguel de la Madrid, ¿no? Y lo recibió igual, o sea, con bombo y platillo, los se abrazaron, les dijo que los quería mucho, que eran grandes amigos, que gracias a ellos la Unión Americana, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos esta imagen, por ejemplo, es el presidente Ronald Reagan que fue y recibió a José López Portillo y a su señora esposa, Carmen Romano de López Portillo. Ahí, y felices y contentos, se estrecharon las manos, se abrazaron, qué bonito. Nada más, no sé qué le haya llevado de regalo López Portillo a Ronald Reagan, no sé qué les haya llevado de regalo, no fue un bate. No fue un bate como ayer, pero ve, mira qué alegría, ve. Y lo mismo se dijo, que había sido un recibimiento como nunca antes visto, etcétera, etcétera. Aunque la relación bilateral ha sido
durante muchos años y muchos sexenios. Claro. Igual se recibió. Iba a seguir. Sí, iba a seguir. Entonces, bueno, mira, bien sonrientes, bien contentos, ambos dos, como decimos por acá, ¿no? Recibió también a Miguel de la Madrid, Ronald Reagan, siendo presidente, porque él se religió, Ronald Reagan. Entonces, bueno, también recibió a Miguel de la Madrid y lo hizo igual, bien contentos todos, bien felices ahí, ¿no? Entonces, pues, ese argumento de que pues fue recibido, etcétera, etcétera, pues que no se nos olvide, ¿no? Que no se nos olvide, porque están en esos momentos en las redes sociales, pero fuerte, fuerte. Se ve que los bots los recontrataron y para tirar que fue algo extraordinario, algo nunca visto. A ver, vamos a ver si hay algo más escrito. You and I will sign an agreement today, es que which establishes a framework. ¿Sí? O sea, Miguel de la Madrid se hablaba inglés, ¿no? Entonces, bueno, no había traductor. Para seguir resolviendo cuestiones pendientes en los campos del comercio bilateral, del desarrollo fronterizo, del financiamiento del desarrollo, de la cooperación ecológica, de los asuntos migratorios, de nuestra lucha común contra el narcotráfico, de asuntos pesqueros, de cooperación científica y tecnológica y de un mayor intercambio cultural. Estoy seguro que los hechos probarán en los tiempos próximos nuestra capacidad de resolver los problemas comunes y de seguir construyendo una vecindad fructífera y equitativa. Señor presidente, deseo expresar a usted mi propósito para que las relaciones entre México y los Estados Unidos mantengan y fortalezcan el vigor y la madurez que servirán para enaltecer la amistad y el beneficio mutuo, con el espíritu de igualdad y recíproco respeto en el que creen con firmeza nuestros dos pueblos. Hago votos por la prosperidad de nuestras dos naciones y por el bienestar personal de usted, señor presidente Reagan. Es lo mismo. Sí, es lo mismo para que no diga usted que inventamos, ¿no? Ahí está, prácticamente es, digo, de fondo el mismo discurso, Entonces, pues por favor, no nos llenen en redes sociales de aplausos y de que venimos ya. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, iba a decir Miguel de la Madrid, pero el presidente Andrés Manuel, sería Andrés Manuel López Hurtado. Sí. Hace un rato mandó a través de su página de que ya viene de regreso. ¿Y nosotros qué culpa tenemos? Es el presidente que tiene que regresar, que ya viene de regreso y que viene bien contento, que todo estuvo muy bien y que incluso de 8 que viajaron regresan 9. Ah, caray, ¿ya los deportaron uno? Pues al que agarraron, al exgobernador de Chihuahua, dicen que fue un regalito. Así como, qué bueno que me trajiste. Uy, mira, feliz. Ya no debe estar bailando el exgobernador de Chihuahua. Mira, papá. No, pero de que estaba contento en aquella época, contento, mira. Eso es. Sí, todo. Con el desfalco, ¿tú crees que yo? 1.200 millones le cargan al pobre muchacho. Y bueno, pues. De lo que se conoce. Ya viene de regreso. Todo el mundo está, pues, festinando esto. Y repito, algunos dicen que fue un regalito por lo bien que se portó nuestro presidente. Así que como bueno, nosotros le dimos un regalito cuando antes, el día antes de que tomara protesta, le mandamos al Chapo. Entonces, bueno, estas cosas que quizá usted no esté de acuerdo con lo que estamos diciendo, pero finalmente hay que tener en memoria, hay que saber cómo se dan estas reuniones bilaterales, de qué te doy, qué te traes. Y dijera Porfirio Muñoz Ledo, hoy también atrás de un Twitter, fue alta diplomacia. Y lo vamos a dejar ahí. Se cumplió con la alta diplomacia, ¿no? Así. Déjame dar lectura a algunos comentarios porque, bueno, ya se nos va juntando los mismos. Alba Tepetate dice, no, yo no le creo. Ayer, al comenzar su discurso, el presidente Trump, lo primero que dijo
que había apoyado a México con los ventiladores, sí, le estaba cobrando la factura, ¿no? Álvate, petate. El discurso fue eso. Con una sobra. Fue un cobro de factura, ¿sabes? Sí. Lo de los ventiladores, sobre todo, lo de la OPEP. Sí. Lo del petróleo. El petróleo, ¿no? Que sirvió para que bajara la gasolina en México, gracias al presidente. O sea, cuando le decían, tienen que bajar la producción y nuestra representante mexicana. Que le aplaudieron. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? Y se paró. Y ya fue cuando le dijeron, mejor a ver que la mexicana me tome la votación. Uh-huh. Mexicana, tomar votación. Uh-huh. ¿Qué? ¡Ah, sí, sí! Ahí fue cuando le aplaudieron. Sí. Cuando reaccionó. No porque nos hayan aplaudido por la gran participación que tuvimos, sino porque por fin entendimos solo una cosa, que le teníamos que tomar la votación. A los árabes. Pero bueno. La burla. El aplauso fue de burla. Repulguito Morales, buenos días, amigos. ¿Qué tal? Buenos días, Repulguito. Adi B. Alarcón, al contrario, Andrés Manuel se cree el titiritero máster capaz de manejar a mandatarios de todas las ideologías. Su carisma le da para eso y más. O eso creo. Que se acuerde del dicho: el que a dos amos sirve, con alguno queda mal. Pero él sigue viviendo su propio sueño y no quiere despertar, efectivamente. Lo comentamos, va a tener un costo político internacional con las izquierdas. Yo quiero pensar qué está ahorita Evo Morales, ¿no? ¿Qué está pensando Maduro? ¿Qué están pensando otros mandatarios? El de Brasil, Bolsonaro. ¿No? Ese es de derecha. Es derecha, tendencia izquierda, porque también va hacia la misma corriente. Bueno, pues ahí está. José Antonio nos dice: mucha amabilidad entre AMLO y Donald Trump. Y los niños emigrantes enjaulados en las cárceles de la migra. ¡Cállate! Muchos muertos y separados de sus familias. Cállate, un negro recuerdo histórico de Auschwitz. Sí, efectivamente, el trato que se ha dado. Por eso, al iniciar esto, decía: pues yo no desconocía todo esto. Ya me voy para Estados Unidos, ¿no? Pero eso está ahí, y es un tiempo de campaña, y déjenme decirlo, lo voy a decir, y seguramente me ganaré también mucha crítica. Fue un encuentro de alta diplomacia. De alta diplomacia, pero también de mucha mentira, ¿no? Mucha mentira. En fin. Aime Alday, hola y saludos, buen día, bendecidos jóvenes, gracias igualmente, Aime. Cheliz Mendoza, buen día. Esto no es nada nuevo, simple y sencillamente es atole con lo mismo, con otros actores, solo con otros fifís, efectivamente. Bien, Ángel Sodi, saludos amigos, bendiciones, gracias igualmente. Saludos Ángel, qué bueno que ya estás en recuperación. Sí, efectivamente, o sea, esto es de manera constante. Es de manera constante, los hemos visto, los conocemos, pero bueno, aquí, bien y contento. Aquí, porque muchos hablan y muchos candidatos, en esa difícil relación que hay, porque al final de cuentas, pues es quien nos compra. Claro, claro, hay una relación, efectivamente. Y todos han hablado de reconstruir, de construir la relación. El único que ha dicho, yo le voy a decir sus cosas en la cara, ha sido Andrés Manuel, y no le dijo nada. Pero que te vaya bien en los United States. Que te vaya bien, Martín. Ahí me saludas a Trump. Yo voy a ver. Creo que me voy a quedar yo solo a cerrar la puerta. Pero es que, no, fíjate, ya me arrepentí. No, yo me quedo. Ahora te vas. No, yo me quedo, ¿no? No. Ya pareces AMLO. No, yo me quedo. Hay una grabación donde dice que ya te vas. Sí, mira, ya con todo eso que dijimos. No, vale, afuera. Nada, no me voy, me quedo. Sí, no. Cancelen el mariachi y todo lo que ibas a hacer. Ojalá cuando él despierte todavía tengamos país, dice Adi B. Alarcón. No vaya siendo así como en cuento, cuando despertó todavía el dinosaurio estaba ahí y está. El dinosaurio sigue tan campante con sus manitas. Ya me imagino al dinosaurio bailando así con sus manitas, presente, son los mismos. Nosotros le llevamos, no sé. Dice Toño, dice, en esa mochila llevas bolillos, ¿cuál debe? Dice, pedido especial ayer, pedido especial de bolillos, pero pues tendremos que consumirlos aquí porque
pues después de todo esto, no me voy. Yo de veras creí que íbamos a estar así, el Ku Klux Klan así quitándose las capuchas y pásele con la antorcha, pásele, yo te alumbro para que pases todo, ¿no? Los del rifle, que ya ves que son bien, bien amables. Sobre todo en Texas. También ahí, ¿no? Ahí practican la cacería mexicana. Sí, cacería mexicana. Entonces, eso no existe. Así que bueno, vamos con esto. Dice, yo vi lo mismo, porque más de gusto cuando hablo. Más me gustó cuando AMLO al último dijo viva México 3 veces, jaja, ¿no? En la cara de Donald Trump, antes de que firmaran. Pues sí, pero también dijo viva Estados Unidos, viva Donald Trump, todo. Pero, pues, cumplió con el objetivo que era que fuera a darle. Y el día de mañana esperemos la conferencia de prensa donde diga. No, es que es simplemente, métete a Twitter. Y es impresionante. Desde su señora esposa, la no primera dama, que dice que fue algo extraordinario, que nunca antes visto, que la democracia, que una gran visita, que un gran recibimiento, etcétera, etcétera. Andrés Manuel, hace poco más de una hora, vamos de regreso a la Ciudad de México, todo bien, mañana informaré en la conferencia matutina, comentaba él. Ricardo Monreal, las imágenes del presidente López Obrador ocupan un lugar en un vuelo comercial para realizar su primer viaje fuera de México, derriban las justificaciones que la clase política del pasado utilizaba para acceder a lujos. Mi columna, dice Ricardo Monreal. Todo mundo está hablando, ¿no? De esto, de la gran visita. Felicitaciones al presidente López Obrador por encarnar los valores y los intereses superiores de México hoy en Washington. Con el tiempo algunos comprenderán, dice Héctor Vasconcelos. A ver. Por ejemplo, con gentileza y respeto nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. Que viva la amistad de nuestras dos naciones, que viva Estados Unidos de América, que viva Canadá, que viva nuestra América, viva México, viva México, viva México. That's fantastic. Beautiful job. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Fantástico, hermoso, señor presidente. Great job, thank you. And we will now sign a very important document. Ahora firmaremos un documento muy importante. Ahí lo tienes. Viva México, viva México, viva México. Excelente trabajo. Hermoso trabajo. Y fíjate, esa empresaria Patricia Armendáriz, la que subió las fotos. Que se ve que está sirviendo para eso, que incluso dijo que habría dicho Donald Trump que tenemos el mejor presidente del mundo mundial, y bueno, ya obviamente claro, pues lo puede manejar. Claro, esta mujer pues ya muestra claramente y públicamente pues estar con la cuarta. Dice, es un honor estar con el presidente, ¿no? Entonces bueno, ahí, y pero pues todo fue, repito, pues muy muy alegres, ¿no? Fíjate, Cuitláhuac García, uno de los peores gobernadores del país, de Veracruz, quienes suscribimos, gobernadores y jefa de gobierno abajo firmantes, extendemos nuestra felicitación al presidente López Obrador por el éxito obtenido en su visita en los Estados Unidos, ¿no? Entonces hay un manejo ahí en redes sociales de que nos fue muy bien y que pues ya somos todos felices. Pues sí. Al tiempo. Y el tiempo pasa. Yo no le creo en absolutamente nada. Bueno. Nos dice José Antonio, la mañanera rememora aquel programa de televisivo de los años 60. Sí, efectivamente. ¿No? Bueno, pues ahí está parte de lo que vivimos el día de ayer. Pero bueno, vamos a la otra realidad, lo del COVID, que continúa vigente, aunque ya le está lloviendo a López-Gatell.
a López-Gatell, ya le están diciendo, pues, ¿cómo le haces, no? Y José Antonio Martínez, el Teatro Fantástico de Cachirulo, sí, efectivamente, el Teatro Fantástico de Cachirulo, nos avientan unos cuentos, que ay Dios, es momento célebre para AMLO, muy diplomático fue, pues sí, muy diplomático, pero bueno. Les ¿viste digo cómo no es el documento del Telecam? ¿Y qué, bueno, qué, del qué, Temec. Qué, ¿quién qué, sabe? Es uno de cooperación mutua. ¿Sí? Yo creo que es donde decimos, nos comprometemos a seguir desviando y quitando a los migrantes. Sí, de que no pasen, de que no pasen. Velusco Salgado, más fácil que Trump se postule en US o USA como Morena y gana seguro. Sí, efectivamente, ¿no? El Trompetas y Amblón Malum, ¿sí? Roberto, pues sí, sí, están sucediendo muchas cosas, están sucediendo muchas cosas y es necesario ponerlas todo en su justa dimensión, ¿eh? Ahorita los aplaudidores están, Lord Molecula está como si en afuera del Palacio Nacional, pero con lágrimas en los ojos, esperando que llegue Andrés Manuel López Obrador. Ya 2 días. Sí. Para mañana hacerle la gran pregunta, la gran pregunta. ¿A qué equipo le va, señor? ¿Y a qué equipo le va Donald Trump? Seguramente va a abordar el tema de los bats que se intercambiaron. No sé por qué. Y yo no quiero ser ni aguafiestas ni amarranavajas. Fue así como, a ver quién tiene el bat más grande. No. Sí. Mira, el presidente Andrés Manuel López Obrador le regaló un bat con figuras de arte Guchol. Uh-huh. Fue el que regaló a Donald Trump. Y Donald Trump, te digo, aquí no quiero ser aguafiestas, pero todo tiene un significado. En política todo tiene un significado. Le regaló un bat rojo, que es para que no se vea la sangre, ¿o qué? No, y firmado por él. Ajá. ¿Y pero es para que no se vea la sangre, o qué? No, y es firmado por Andrés Manuel, digo, por Donald Trump. Sí, por eso. ¿No? Entonces, bueno, un recuerdito de, sí, ahí te, de quién tiene el bat más grande. Exactamente, y ¿cómo se llama? Y rojo para que no se note la sangre, ¿no? No se note la sangre, pero bueno, así las cosas. Y se trajo pues a Javier Duarte, se trajo a Javier Duarte, no sé si lo traigan en el mismo avión o va en, no, viene después, ¿verdad? Sí, viene después. Después, fue detenido ya allá en los Estados Unidos, tiene varias órdenes de aprehensión, había poco más de 2 años, estuvo prófugo, poco más de 2 años, y pues finalmente, así como recuerdo, Mira, no te vamos a permitir que te lleves fayuca, Andrés, pero mira, ¿quién crees que andaba por ahí? Entonces nos quitaron nuestro pedido. Sí, nuestro pedido no llegó, no va a llegar. Entonces, bueno, ahí tiene usted la foto más reciente de este personaje, exgobernador del estado de Chihuahua. 1.200 milloncitos de pesos le achacan hasta ahora. Vamos a ver qué más sale. Y pues uno más que cae y que pues responderá con cárcel, seguramente por el desvío millonario, ¿no? Ahí está, es parte de lo que dejó este encuentro. Pero rápidamente, mi querido Néstor, pues vamos al otro tema que no hay que perder de vista, que es importante, esta realidad que nos toca vivir. ¿Cómo están cuatro municipios libres de COVID en este estado de Guerrero? Tenemos 81 municipios. De los 81 que tenía, ¿sí? Nada más me quedan 4. Bueno, ya no tenemos municipios de La Esperanza. Así que bueno. Así está. Ahí está, se acabó La Esperanza. Hey. Acapulco, 3,935 con 543 defunciones. Chilpancingo, 681 con 100 defunciones. Iguala de la Independencia, 231 con 81 defunciones. Zihuatanejo, 183 con 29 defunciones. Ometepec ya va a llegar a los 100, tiene 96 con 9 defunciones. Pungarabato tiene 180 con 28 defunciones. También Taxco de Larcón ya llega a casi los 100, 99 con 32 defunciones. Tixla tiene 103 con 6 defunciones. Tlapa de Comonfort tiene 146 con 33 defunciones. Así estamos en números rápidos en el estado de Guerrero. Bueno, pues así las cosas. Nos vamos, mi querido Néstor. Gracias por estar con nosotros en este espacio desde el café. Que nos sirva,
también para sacarnos nuestros sufrimientos, nuestras amarguras. Realmente dicen que tener conciencia duele, duele. Y duele observar hacia dónde vamos en este país. La sumisión, lamentablemente, y eso hay que decirlo, va a tener un costo político a nivel internacional. Ya verá en algunos momentos las declaraciones, seguramente, en todos algunos días de estos temas. Así que bueno, pues vámonos, mi querido, despídete mejor, vamos a otras cosas. Buen día, feliz jueves. Recuerde, hoy es jueves pozolero, solo para llevar. Evite estar en restaurantes, en lugares aglomerados. En la calle utilice cubrebocas. Funciona, de verdad funciona. Es importante cuidarse, cuidar a la familia. Es muy importante en esos tiempos de pandemia que estamos viviendo. No se confíe usted, no ha bajado la curva. Seguimos, lamentablemente, en momentos difíciles. Si bien en semáforo naranja, pero se espera que regresemos, lamentablemente regresemos a rojo. Hay experiencias en otros países que, pues, parece ser no hemos aprendido acá, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Nos despedimos, gracias por estar con nosotros en este espacio desde el café. Recuerde seguir también a nuestra compañera Isabel Ortega alrededor de las 8 de la mañana con un resumen informativo, su punto de vista, su reflexión de lo que ocurre en el mundo, en México, en Guerrero, en nuestros municipios de este estado sureano. Así que bueno, nos despedimos, gracias. Nos dice Alba Tepetate, bolillos, vivan los bolillos, sí, vivan los bolillos, vámonos por el bolillo mejor y los frijoles que ya están hirviendo aquí en la lumbre. Nos despedimos, gracias por estar con nosotros. Yo soy Martín Solvera, hasta la próxima.